días, señor Leonardo. Soy Marta, llamándole de aquí de la revista El Aviso. Por favor, llámeme. En un ambiente de trabajo, lo esencial es la armonía, la tranquilidad y el desarrollo normal de una oficina. Sin embargo, a veces algunos miembros hacen la diferencia. Si no me creen, veamos el siguiente ejemplo. ¡Calor! ¿Qué hace? ¡Qué día! Martita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿ah? Muy buenas tardes. ¿Cómo que buenas tardes? Todavía es temprano, mira. Ahora se puerto para las 12. Esta no es un buen horario. Ay, buenos días, muchachos, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Cómo estamos? Ay, ay, ay. Estas cosas. Vamos a hacer una llamadita. ¿Aló? Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Oye, ¿qué te pareció hoy el partido? Bueno, ¿no? Sí, oye, caray. Oye, ¿sabes qué? No te voy a poder pagar la apuesta que teníamos, ¿sabes? Porque, ¿sabes qué? Sí, pete un rato, pete. Martita, ¿ya llegaron los cheques? No, porque ya te dije que hasta mañana. ¿Mañana? Oye, creo que no voy a poder pagarte ya, porque, ¿sabes qué? No me han llegado los cheques todavía, pero, ¿qué te parece la próxima semana? Sí, porque estas cervezas que compré estaban baratas, pero se acabaron rápido, nadie quiso comprar más. Yo solamente las compré nomás. Sí, nadie quiso. Espérate un rato, espérate un rato. Sí. Ah, dile que. Toma el mensaje. Dile que estoy ocupado. Que estoy ocupado. Aló, sí. No, un cliente que está llamando. Sí, seguramente va a querer que le haga un cambio. Al rato lo hago. Sí, sí. Ya. Espérate un rato, espérate. ¿Sí? Una llamada de parte de su esposa. ¿Mi señora? Sí, señor. ¿Y qué cosa desea? Que se le acabó la leche para el niño. Ay, ya. Que trató de comunicar. Toma mensaje. Sí, ok. Señora, sí, se encuentra ahorita. Ajá, claro. Ya. Claro que sí. Ok, pues. Ok, nos hablamos después de todos. Ajá. Claro, ok, ahí nos hablamos, cuídate. Un cafecito. Este cafecito está rico. Martita, ¿qué es lo que dijo mi señora? Que se le acabó la leche al niño. Pero si hace. Pasé dos marquetas por ahí, ¿por qué no me llamó? Intentó de llamarle a su celular, pero estaba desconectado, que no lo pagó. Dijo, uy, verdad. Se me olvidó. Martita, ¿lo checa con ella? Ya le dije que todavía no está, hasta mañana. ¿Sí? Hasta mañana. Bueno, sin modo, pues me tendré que aguantar hasta mañana para hacer haciendo apuestas. Ay, porque usted no tiene remedio. Ah, pues, tú sabes. Jorge. Sí. Necesito el reporte de la semana. ¿No se lo he entregado? Eso me lo tenías que haber dado el viernes. Ahorita se lo he dado. Jorge, lo necesito cuanto antes. Ok. Ahorita lo digo yo. Ya lo tenía listo, ya. No sé dónde está. Ya casi lo tengo terminado. Ya díselo yo. Parece que esta situación la hemos observado en alguna ocasión. ¿Qué puedes opinar al respecto? Ay, ay, ay.